Las últimas precipitaciones pluviales que se registraron en el departamento de Cochabamba ocasionaron afectación en 5 municipios del trópico cochabambino, en los cuales producciones como el banano, cítricos, palmito y demás producciones fueron afectados por estas inclemencias del tiempo. Ha habido anegaciones en los alrededores o en cercanías de los diferentes ríos, en algunos casos arroyos, ha habido anegación en las plantaciones, pero el agua que se ha acumulado en el sector ha bajado rápidamente, por lo cual estamos esperando a ver la reacción de las plantaciones de banano, de palmito, de maracuyá, entre otros. La unidad de riesgos de la gobernación espera informes de las alcaldías de estos 5 municipios para determinar la afectación de las producciones y qué acciones tomar en lo posterior. Se están haciendo todavía las evaluaciones en lo que corresponde a las zonas, tanto de Chinaota, Villatunari, Chimolé, Entre Ríos, Puerto Villarreal, que son aquellos que han tenido bastante agua, todavía hay presencia de mucha precipitación en la zona. No han logrado todavía darnos una información contundente, porque seguramente están como tema de evaluaciones y viendo todavía que hay crecidas. Una vez que tengamos esos datos, vamos a poder darles con mayor precisión. Sabemos que están atendiendo ellos en día de sus capacidades y sus posibilidades que tienen como municipios. Es por esta razón que la Administradora Boliviana de Carreteras recomienda tomar precaución a los conductores en la altura del kilómetro 160 en la zona del Sillar, ya que la lluvia provocó daños en la carretera.